Una gran alegría estar con ustedes en este momento, realmente una gran alegría poder compartir este momento tan importante. Lo primero es agradecer, valorar la señal tan fuerte que están dando abriendo esta convocatoria con un mensaje de la Comisión de Programa del Frente Amplio, realmente muy significativo. Quería darles, antes de compartir con ustedes algunas palabras, darles un fuerte abrazo, saludar muy especialmente a Mario, que está aquí adelante, y reconocer la importancia que tiene esta instancia para ir dando un paso más en la consolidación del espacio, de este espacio de convocatoria trevellista progresista. Cada paso que uno de nuestros sectores da para consolidarse, fortalece al frente, nos hace avanzar a todos. Nos precisamos a todas y todos. Entonces, salud, compañeras y compañeros. Verónica mencionaba palabras de Liber Sereña del año 71. Saben que en estos días se cumplen 52 años de un momento singular, el 25 de agosto, los días del comité que vamos a compartir pronto. Hace 52 años se comunicaron las 30 medidas del Frente Amplio, las 30 primeras medidas. Poco tiempo antes, en octubre del 70, es la primera convocatoria. En febrero salen las primeras, del 71, las primeras bases programáticas, que eran unas pocas páginas. Y eso da lugar a esas 30 primeras medidas. Pasaron más de 50 años, y hoy conversábamos con Álvaro, llegamos a 45 líneas estratégicas. ¿Saben que es muy interesante releer las 30 medidas? Hay cosas que han cambiado los tiempos, como lo dice el programa, como dice la propuesta del programa. Estamos viviendo tiempos cambiantes, tiempos nuevos, pero lo que no cambiaron son los principios, y los principios siguen siendo los mismos que están en esa primera manifestación del Frente Amplio. Verónica recordaba cómo se hizo la propuesta de base programática que fue aprobada por nuestro plenario, y ahora tenemos a toda la estructura del Frente discutiendo, analizando, criticando, aportando para hacer la mejor síntesis en el Congreso de diciembre. La propuesta que se puso arriba de la mesa es la mejor síntesis que se logró de las voces de compañeras y compañeros de todo el territorio nacional. Y ahora vamos compartiendo esta propuesta, vamos a llegar a diciembre con los aportes nuevamente de todas y de todos. En estos tiempos que corren, donde las palabras empiezan a ver modas de cambiarle el sentido a las palabras, de llamar una cosa por la otra, de enseñarnos a Gramsci, de enseñar los cuadernos de la cárcel, distorsionarlo, pero distorsionan la palabra libertad, distorsionan la palabra democracia. Y créanme, cuando uno recorre después el trabajo de síntesis que se logró, hay una clara divisoria de aguas. La propuesta que está a consideración es claramente una propuesta de izquierda y claramente una propuesta progresista. ¿Por qué? Vienen dos o tres ejemplos de esa separación, de esa divisoria de aguas. Uno de los puntos centrales en nuestro programa es la democracia, fortalecer la democracia. Vivimos una deriva hacia modelos autoritarios, afuera del país y adentro. Adentro estamos sufriendo ese embate de disciplinamiento, ¿verdad? Ese amedrentamiento de las fuerzas populares. Tenemos que fortalecer la democracia. Tenemos, en un país donde se nos habla de que los maya oro nos van a sacar adelante, estamos levantando esa bandera de que la mejor sociedad, el mejor país, no es aquel donde solamente van algunos adelante o algunos llegan más rápido. Está bien que haya gente que llega rápido, está bien que haya gente que llegue más lejos, pero la mejor sociedad es aquella que dejó menos gente atrás, menos gente relegada,
Queremos un país de bienestar para todas y todos, y ahí tienen otra divisoria de aguas. Podemos seguir así. Esperamos que el programa se vaya desempaquetando en la voz de nuestras candidatas, candidatos, de nuestros sectores y en la propia voz de nuestra fuerza política. Se irá desempaquetando. Pero en los conceptos centrales está marcada esa separación bien nítida. Les decía que hace 52 años teníamos 30 medidas. Hoy el programa que se abre sobre 7 líneas estratégicas, 7 ejes estratégicos, van a ver que hay que leerlo todo para poder opinar. Ahora se nos complicó, porque no está separado. No podemos ir a ver solamente aquello que nos interesa. Es un proyecto entero donde los temas están integrados, atraviesan el programa. Nos va a dar un poquito de trabajo, como nos dio trabajo confeccionarlo. Pero es una propuesta desafiante, es una propuesta de izquierda y progresista. ¿Sabe qué? Desde la ciencia la palabra progreso está muy asociada desde cuando se empezó a desarrollar el conocimiento científico, el método científico. Y se dijo la ciencia es progreso, cosa que a veces sí, a veces no. Pero ahí se empieza a acuñar esa idea de progreso, que en realidad es una idea, es un sentimiento de confianza, de esperanza en el futuro. Y eso marca también una divisoria de aguas. Porque tenemos esperanza y porque queremos crear esperanza. Por eso, en la tapa del programa dice tiempos de esperanza, tiempos de la gente, que parece ser el mejor resumen. Tiempos, sí. Tiempos de esperanza y tiempos de la gente. Quiero terminar, creo que con una de las palabras, una expresión, no la voy a leer, con la que empieza el programa, la propuesta de base programática. Dice, para construir esperanza se precisa la participación de todas y todos. Nos precisamos a todos y todas para darle vuelo a los sueños. Y ese es el camino que tenemos que recorrer. No voy a ahondar en los distintos aspectos del programa que seguramente estén dando dolores de cabeza en los sectores y en los comités para trabajar. Bueno, vamos a estar trabajando juntos estos meses, pero quiero concluir saludando nuevamente lo que significa este momento que estamos compartiendo con nuestra convocatoria por el nombre y convocatoria por la reunión, saludarlos y gritar con ustedes, viva el Frente Amplio, adelante compañeras y compañeros.